Textos, palabra que en latín equivale a tejido, burdos que nos hacen pensar en un costal deshilachado, otros parecen bellas confecciones de seda. A veces las palabras salen en tropel, otras evocan un ballet. En todo caso, las letras y las palabras están ahí alegres o cansadas, listas para que alguien las ponga a bailar o las condene a trabajos forzados. Leer es poder. Simplemente es volar, 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 volar. La mente es tan poderosa cuando lee que uno es capaz de crear el mundo. Los libros lo que nos permiten es tener muchas otras vidas, infinitas vidas. Leer es volar porque se viaja más con la imaginación que con los pies. Leer es volar porque te lleva a poder vivir a través de unos personajes vidas que tú no tienes. Leer es como navegación. Vives en el libro. Tú sientes lo que están sintiendo esos personajes. Y ahí empieza la emoción, uno llora, uno ríe, uno se siente angustiado por lo que le pasa a ese personaje. Así uno sepa que es imaginario. Todas las palabras escritas por los hombres son enloquecido amor no correspondido. Son un diario apresurado e incierto que tenemos para llenar a la carrera. Porque tiempo hay poco. Un inmenso diario que tenemos para Dios, para no acudir con las manos vacías a la cita. Los libros. Coger un libro y perderme en el texto en los momentos difíciles ha sido siempre mi modo de buscar alivio, consuelo o al menos un respiro. Descifro mi dolor con la poesía y el resultado es especialmente doloroso. Voces que anuncian, ahí vienen tus angustias, voces quebradas, pasaron ya tus días. La poesía es la única compañera, acostúmbrate a sus cuchillos, que es la única. Raúl Gómez Jatón. Libera. Sueños. Universo. Mundo. Pasión. El libro es el amigo. Soñar. Tranquilidad. Un placer sosegado. Creamos nuestros propios paisajes. El que ha leído se multiplica, se subdivide, prolifera, engendra. Cuando uno lee, uno se vuelve múltiple y diverso. Uno cuando lee puede ser Don Quijote de la Mancha, puede ser Shakespeare, puede ser Hamlet. Leer además es la mejor manera de reconciliarse con la soledad. Implica tiempo, implica silencio, implica saber estar con uno mismo. Porque nos permite huir de la realidad, pero para llegar otra vez a ella de manera más rica. Y la única manera de tratar de ser un buen periodista y un buen ciudadano es leer, leer y leer. Si preguntamos qué es la paz, nos responderán que es la ausencia de la guerra. Si preguntamos qué es la guerra, nos dirán qué es la ausencia de la paz. Los países con conflictos muy largos, Colombia, Birmania, Israel, Palestina, hasta hace poco Irlanda del Norte, tienen el conflicto metido en los huesos. Incluso lo convierten en normalidad. Ya sea porque la vida sigue su curso en medio del miedo, o porque la mayoría, la guerra retumba en lugares que parecen tan remotos que bien podría tratarse de una película de televisión. Para mí leer es volar porque creo que la lectura me permite acercarme. No necesariamente con mi cuerpo, pero sí con mi mente, a lugares donde necesariamente no estoy físicamente. Si rememorar fuera olvidar, entonces no recordaría. Y si olvidar fuera rememorar, qué cerca de olvidar estaría. Y si echar de menos fuera divertido y llorar alegría, cuán dichosos serían los dedos que juntaron esto. Yo traeré fertilizantes para adelantar las cosechas. Y desde ese día, las cosechas de Kiva no fueron las mismas. Tenía esa belleza de la que solo los vencidos son capaces, y la limpidez de las cosas débiles, y la soledad perfecta de lo que se ha perdido. Ahora se ve feito, pero espere, le pongo más cariño y esto queda una elegancia. Así me despedí don Orlando, no sin felicitarlo por su pasión al dibujar. Pero el pájaro gordo, negro, muy negro, y tartamudo, muy tartamudo, lo sostenía la hermosa música que se oía al otro lado de la tempestad.
llenos de ilusiones, se identifican con nosotros, al creer en los grandes proyectos que ofrece el gobierno, que aunque se cumplen, no son nada parecido a lo que se promete. Y esta es quizá la novela más cortica que existe, se llama Novela de Terror, de Andrés Neumann. Me desperté recién afeitado. Leer es el invento perfecto. Es un placer. Sentir emociones. Leer. Volar. Viajar. Vive muchas vidas. El universo en un dedo. Aprender. Y las palabras mágicas. Una vida. Es la posibilidad infinita de la imaginación. Aún no puedo creer que a muchas personas no les guste la lectura. Vaya, eso es bastante decepcionante. Me encantaría que más personas leyeran, ya que es algo increíble que te puede ayudar a mejorar. Dejar volar la imaginación, aprender cosas nuevas, conocer a la gente desde su interior e inclusive ser feliz. Como dice Jorge Luis Borges, la lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Jamás se me hubiera ocurrido esta frase, pues dice mucho acerca de todo.